Creo que soy un valor seguro, el Partido Popular es un valor seguro y creo que, y sobre todo, un valor seguro para Canarias. Ya lo hemos demostrado en la pasada legislatura, donde nunca Canarias estuvo mejor, donde tuvimos los presupuestos más altos para Canarias y pensamos seguir trabajando. Es que pienso, además, no solo valor seguro, sino que el Partido Popular es el único valor que ahora mismo tiene Canarias en el Congreso de los Diputados. Muchas gracias. No sería maravilloso, es un grave problema para nosotros. Eso no, es que de eso somos conscientes, lo que debemos hacer es tener cuerpo. Puta gorda, cara fría, palo lento, mazo. A un tema general, a nivel nacional, que viene, se ha convertido en un progresista en la calle, y claro que dice, bueno, pues me meto donde sea, pero es que sé donde sea. Se lleva a cabo una serie de mafias que estamos intentando controlar a través de servicios sociales. Que eran de los presupuestos del 2018 aprobados por el Partido Popular, pues también. No importa, pero este proyecto de ley primero iba a pero los casos, bueno, nosotros lo registramos y está registrado en el Congreso. Con esto, ahí va a estar presentada nosotros como proposición de ley, la de, no, con lo de eso, vamos con lo del urbanismo. Primero, con el servicio público. Pero unificar criterios, o sea, yo en Canarias... El colegio Ignacio, que era una campaña pequeñita, no, duró una semana, y acababa con el colegio, o sea, me imagino. Ahí va a andar, ya ves que toca el corbata, no te toca no sé qué, te tiro el corbata, ya me lo rompe, te va con barro, una cosa... Económicamente, claro, porque a veces no... La prueba... Digamos que hace, pues, cada mes hemos llegado. Entonces, cuando se establece la subvención del 75%, saca una proposición no de ley, ojo, porque claro, empezando la legislatura. Pues lo que es que las líneas son deficientes, no, no hay ruta suficiente. Pero no, ¿cómo que no hay ruta? Hombre, debemos votar al Partido Popular. Porque sinceramente creo que el conjunto de los diputados canarios somos la única alternativa, pues, capaces de situar a Canarias en el epicentro de la política nacional, porque ya lo llevamos en nuestro ADN, lo llevamos en nuestro programa, lo llevamos en el trabajo que hemos realizado, pues, con todas las medidas de nuestro régimen económico y fiscal, y que desgraciadamente Pedro Sánchez se ha olvidado. Pedro Sánchez se olvidó de la segunda parte de todas estas medidas. Entiendo que debemos votar al Partido Popular porque somos el único partido, los diputados canarios del Partido Popular, los únicos capaces de situar a Canarias en el epicentro de la política nacional. Y ya lo hemos demostrado con nuestro trabajo en la anterior legislatura. Hemos sacado adelante las medidas de nuestro régimen económico y fiscal, y que Pedro Sánchez se olvidó. Pedro Sánchez se olvidó de ponerlas en valor y Pedro Sánchez se olvidó de continuar el trabajo. También hay otro tema, o sea, hay que unificar el voto con respecto al Partido Popular, porque cualquier voto que no se sume a nuestra mayoría, a quien va a beneficiar es precisamente a esos que se olvidan de Canarias, a Pedro Sánchez y los que le han ayudado en su moción de censura, Podemos, los nacionalistas y los independentistas, que como sabemos se han olvidado de Canarias. El riesgo ya lo tiene y el riesgo se ha visto en estos 10 meses de gobierno de Pedro Sánchez. Ya se ha visto lo que ha pasado. Se presentan unos presupuestos generales del Estado 2019 donde Canarias no está, donde desaparecen todas esas partidas que teníamos ya en los presupuestos anteriores, que atendían a nuestras principales necesidades, que atendían a nuestra política de empleo, que atendían a nuestra política social, que atendían a nuestros convenios de infraestructura, pues que iban a solucionar esas colas de la TF5 imperdonables, porque ya es un problema de salud pública, atendían nuestras necesidades de vivienda. Todo eso Pedro Sánchez se olvidó, y eran cosas que el Partido Popular tenía muy claras y que el Partido Popular puso en funcionamiento y puso también la dotación presupuestaria necesaria. Cuando llega Pedro Sánchez al gobierno, se acabó.
Canarias desapareció del mapa. Es como esos mapas que siguen haciendo todavía, donde Canarias aparece en un recuadradito pequeño a la izquierda, pues eso, pero sin el cuadradito, no estamos. Casi no podemos hablar de arranque de campaña porque llevamos trabajando mucho tiempo, llevamos mucho tiempo hablando con la gente, llevamos mucho tiempo comprobando que el Partido Popular va a ser capaz de resolver los problemas que tienen los españoles, pero hemos empezado la campaña, no obstante, con fuerza, con ilusión, con trabajo y con esa plena conciencia de que vamos a ganar. O sea, inicio de campaña, salimos a ganar, porque somos conscientes de que somos los únicos capaces, como ya he dicho, de poner a Canarias en valor, de que Canarias sea importante. El Partido Popular es el que ha conseguido y va a conseguir de que Canarias sea un eje prioritario de la política del Gobierno central. Pues la agenda va a ser intensa, como no puede ser de otra manera, pero se lleva a cabo con ilusión y con ganas, porque lo que queremos es que Pablo Casado sea el próximo presidente del Gobierno de España. Yo soy diputada de Tenerife, pero represento a la provincia de Santa Cruz de Tenerife, con lo cual dentro de mi agenda también están las islas no capitalinas. Mañana en concreto me desplazaré a la Isla del Hierro, pasado estaré en La Gomera, donde visitaremos pues, a los sectores económicos y productivos de estas islas, porque también son absolutamente necesarias y entendemos que debemos ganar en todas ellas, porque tenemos que concienciar a la gente, concienciar a los ciudadanos de que somos los únicos y somos la única alternativa que de verdad soluciona los problemas de la gente, soluciona los problemas reales, que es la vivienda, que es tener un empleo, que es tener dinero en el bolsillo, que es que nuestros chicos tengan una buena educación. Pues esas cosas, aparte de ver a los empresarios y aparte de ver a los sectores económicos, hablar con la gente y hacerle entender que somos pues, la única alternativa ahora mismo en Canarias. Creo que la gente está cansada ya de ese discurso de Coalición Canaria vacío de contenido, de una diputada canaria que diga yo soy canaria, soy la voz de Canarias, de que nosotros tenemos muchísimo más que ofrecer. La gente entiende que el Partido Popular tiene contenido, que el Partido Popular ha trabajado por Canarias. No tiene ningún sentido que una diputada sola vaya a hacer la misma labor que hacen 137 diputados. Yo cuando alzo la mano en el Congreso no la alzo sola, la alzo con 136 compañeros más que avalan cualquier propuesta que yo lleve de Canarias. Creo que la gente se está dando cuenta de eso y hay que evitar, o sea, nosotros lo evitamos, ese mensaje vacío de contenido, yo soy canaria y la única persona que trabaja por Canarias. Lo que hay que decir es en qué trabaja. Pues lo que hay que ver es cómo se traduce realmente el trabajo de Coalición Canaria en el Congreso de los Diputados, porque tiene que tener continuidad. Y ahora mismo la realidad es que las cosas estatales, por ejemplo, el convenio de carreteras, todos vemos lo que está pasando. Las colas continúan, la TF5, la TF1 siguen absolutamente igual de colapsadas, que pese a que esta señora diga aquí estoy yo y hay que solucionar el convenio de carreteras, da igual lo que se haga en Madrid cuando luego el gobierno de Canarias, liderado en este caso por Coalición Canaria, no tiene respuesta que dar a los ciudadanos. Y eso demuestra que no hay una acción conjunta, con lo cual invalida cualquier argumento de yo soy la única persona que trabaja por Canarias.
75% no es, como se ha dicho, una ocurrencia de última hora, que se introdujo una enmienda mal redactada en Nueva Canarias y de imposible aplicación en menos de 6 meses, como ha afirmado usted en el último pleno. Esto es una firme apuesta del Partido Popular para que los ciudadanos canarios de Baleares, de Ceuta y de Melilla nos desplacemos por todo el territorio nacional con iguales condiciones que el resto de los españoles y que en el caso de los canarios quede anclado además nuestro régimen económico y fiscal, para que siempre, de manera indefinida, podamos disfrutar de esta medida, como dicen los presupuestos del Partido Popular. Nosotros en materia de vivienda tenemos una estrategia completa basada en 20 medidas que realmente van a solucionar los problemas de vivienda de los canarios. Porque digo siempre, Canarias es líder en muchas cosas, sobre todo en lo malo. En lo malo porque somos la comunidad autónoma donde más suben los precios del alquiler, somos la comunidad autónoma que no hace ninguna vivienda protegida, somos la comunidad autónoma que desde 2009 no tiene plan de vivienda, que peor gestiona los convenios estatales de vivienda, y a eso le hemos dado respuesta. Hemos creado una estrategia, como digo, con 20 medidas, donde el primer bloque va precisamente destinado a la principal preocupación que tienen los ciudadanos, la subida de los precios del alquiler. Y lo hacemos atacando directamente a lo que es la raíz del problema. O sea, los precios suben porque no hay vivienda, porque tiene que haber un equilibrio entre lo que es la oferta y la demanda. Y eso es lo que vamos a propiciar. Tenemos un primer bloque de medidas destinadas sobre todo a jóvenes y mayores de 65 años con recursos escasos, y lo que queremos proponer es poner vivienda en el mercado. Vivienda en el mercado con medidas que sean acción-reacción, como es los seguros de arrendamiento, medidas fiscales, todo ello destinado a que sea de manera inmediata la producción de vivienda para solucionar ese problema y que los precios de alquiler bajen. Que no resuelve lo que ustedes dicen que resuelve, o sea, los problemas urgentes de vivienda social y protegida cuando todas las medidas afectan al mercado libre. El aeropuerto de Tenerife Sur, la verdad es que es una necesidad que tenemos porque es una obra prioritaria. Es la puerta de entrada a nuestra isla, tanto para los locales como para los turistas. Y está claro que es una inversión que hay que hacer de inmediato. Pero yo tengo que decir una cosa. Ese proyecto tan contestado que ha presentado AENA y que se han puesto, bueno, en pie de guerra, vamos a decir, tanto el Cabildo como el Gobierno de Canarias, en que ese proyecto no lo quieren, ese proyecto pues ya estaba apalabrado, estaba convenido desde que era ministra Ana Pastor, y solo hay que revisar hemeroteca y ver cómo la propuesta que ha lanzado el Ministerio de Fomento a través del DORA coincide exactamente con lo que había acordado pues don Carlos Alonso y don Fernando Clavijo con el Ministerio de Fomento. Que ahora estamos en periodo electoral o desde que estábamos ya preelecciones, ya bueno, si ellos deciden montar pues una carajera con la solución del Tenerife Sur, hay que recordarles a todos ellos que eso era lo que ellos habían acordado. Pero claro, ahora decimos que se podía hacer una propuesta mejor, pues claro que sí. Que se puede modificar el proyecto, pues claro que sí. Pero claro, si es la solución, digamos, que llegan de manera institucional dos gobiernos, pues difícilmente se puede hacer algo cuando ya las cosas están hechas. Pero yo, vamos, me comprometo también desde el minuto uno a que se pueda revisar el proyecto, a que la isla de Tenerife tenga el mejor proyecto, el mejor aeropuerto de entrada a la isla y sobre todo en el sur, que es una prioridad que además también hay que decirlo, o sea, si el proyecto Tenerife Sur del aeropuerto funciona bien, también será un motivo más para aligerar esas colas en la TF1 que tantas molestias nos causan. Nosotros conscientes de que el tema de la ocupación ilegal es un problema en el sur de Tenerife, sobre todo porque tanto Arona como Granadilla son uno de los principales municipios de España donde se da la ocupación ilegal, hemos lanzado una medida estrella que garantiza, digamos, la propiedad, que garantiza el derecho a la propiedad, también garantiza el derecho a la vivienda y sobre todo la seguridad ciudadana, porque la ocupación es un problema de atentado contra la propiedad y atentado contra la seguridad. Y entre nuestras medidas proponemos que el desalojo de un ocupante ilegal sea entre 12 y 24 horas. Porque lo que no hay derecho es que ahora mismo cueste, o sea, no un mes,
ni dos, sino años, desalojar a un ocupante de tu vivienda. Conscientes de eso, pues el Partido Popular ha lanzado esta proposición de ley ya registrada en el Congreso de los Diputados, que tuvimos que paralizar cuando Sánchez ocupó la Moncloa, vamos a decirlo así, pero que tiene el desalojo entre 12 y 24 horas, la consideración de las mafias como parte del delito, con consideración de delito penal, porque no hay derecho a que existan estos pisos pateras y que estén liderados por estas organizaciones criminales que estén atentando contra la propiedad y contra la seguridad ciudadana. También dentro de esta medida garantizamos que un ocupante no se pueda empadronar en el municipio. O sea, una persona que ocupa tu vivienda de forma ilegal no pueda tener los mismos derechos que tienes tú cuando está ocupando tu domicilio. Las políticas de vivienda no solo son un presupuesto, son políticas transversales, y transversales también son estos presupuestos donde el principal objetivo es la creación de empleo y la mejora de las condiciones de vida de las personas. La mejor política social es precisamente eso, la creación de empleo, y nuestra máxima es cambiar ayudas por puestos de trabajo. El derecho a la vivienda se garantiza no solo con un presupuesto, sino articulando pues un conjunto de medidas como las que el Partido Popular también está trabajando. Estos presupuestos aumentan un 5,3% respecto a la ejecución del anterior. También conseguimos que se puedan beneficiar pues más de 100.000 personas de ayudas al alquiler y se puedan pues renovar o rehabilitar más de 35.000 viviendas. Pues el Partido Popular, tengo que decir que no de ahora, sino de siempre, lleva la igualdad como bandera. Pero la igualdad entendida no como una batalla entre hombres y mujeres, no como una batalla entre mujeres y hombres, sino como una labor que tenemos que hacer entre iguales. Somos conscientes de que ahora mismo existen problemas para que la mujer se sitúe, digamos, en la misma posición dentro de tu ámbito laboral, dentro de tu ámbito familiar, igual que un hombre. Pero ¿cómo atacamos eso? ¿Cómo lo atacamos? Pues nuestras medidas van fundamentalmente a la formación. Formación y conciliación familiar. Porque está claro que ese ascenso de la mujer se rompe cuando tienes hijos. Todas, bueno, las que somos madres sabemos lo que te penaliza en tu trabajo, lo que te penaliza en tu desarrollo vital y en tu desarrollo profesional, el tener pues que cuidar, que apechugar pues con la crianza de los niños. O sea que todas esas medidas ya las hemos estado desarrollando a través de nuestros planes estratégicos en legislaturas anteriores, pero ahora vamos a incidir en lo que es la conciliación familiar y lo que son las medidas de formación para que no exista ese techo de cristal, para que las mujeres podamos conseguir estar a la misma altura a nivel profesional y a nivel social que los hombres y que no existan esos techos de cristal. Y no quiero dejar de hablar, por supuesto, de la violencia de género, que es una de las lacras que afectan a nuestra sociedad y para los que el Partido Popular creo que tiene un balance positivo en esta legislatura, que es la aprobación del Pacto contra la Violencia de Género, que la verdad es que ha sido todo un logro porque se han aprobado más de 200 medidas para luchar contra la violencia de género, contra esta lacra, y que se ha logrado con la connivencia y el apoyo de todos los grupos políticos, excepto Podemos. Eso hay que decirlo, que Podemos en el Congreso de los Diputados se abstuvo en la aprobación del Pacto contra la Violencia de Género. O sea, que el balance final de esta legislatura ha sido la aprobación del pacto por el Partido Popular y también la aportación de la financiación para que esto se pudiera llevar a cabo también por el Partido Popular. Llega Pedro Sánchez al gobierno y, como todo, se paraliza. O sea, la igualdad de boquilla es muy fácil. La igualdad de boquilla es muy fácil porque lo que tenía que haber hecho el gobierno de Pedro Sánchez, que es aprobar esa ley de medidas urgentes para poner en marcha las medidas del Pacto de Violencia de Género, quedó sobre el tintero. Esa subcomisión que se forma para el seguimiento del pacto tampoco se reúne y la verdad es que el balance final ha sido cero. No ha habido resultados de la gestión de Pedro Sánchez, pero nuestro compromiso también, como no puede ser de otra manera, es seguir trabajando y poner en marcha, con la colaboración de todas las administraciones públicas, este pacto que afecta a la sociedad y que tenemos que erradicar. Pues mi compromiso con esta tierra es al 100%, pero vamos a decir el 80%, porque el otro 20% uno tiene vida familiar y tiene algunas cosas personales que atender, pero nadie puede negar que mi compromiso ha sido desde el minuto uno con todos los problemas de esta tierra. Nadie puede negar mi trabajo por Canarias, por ejemplo, en el régimen económico y fiscal, las medidas económicas que hemos sacado esta legislatura adelante en el Congreso, hemos tenido el compromiso al 100%. Nadie puede negar el compromiso que hemos tenido en los temas de infraestructuras,
tanto hidráulicas como de carreteras, nuestro compromiso en vivienda, o sea que hemos trasladado los problemas de Canarias al Congreso de los Diputados. Y además yo personalmente, en mi condición de consejera del Cabildo, que conozco de primera mano y trabajo también en la isla los problemas de primera mano a través del Cabildo de Tenerife. O sea que el compromiso ha sido pues el 100% y seguirá siendo del 100% en esta legislatura si los ciudadanos, por supuesto, nos dan su aprobación. El problema es que ya, al menos los canarios, entendemos que hemos dejado de ser una cuestión de Estado, porque usted tiene ahora mismo otros socios a los que tiene que pagarle una costosa hipoteca. El día 28 hay que ir a votar, y hay que ir a votar con las ideas muy claras porque solo tenemos dos opciones. Una, letal para Canarias, que es un gobierno de Pedro Sánchez con los nacionalistas, independentistas, batasunos y todos aquellos que le apoyaron en la moción de censura, que le apoyaron en esos presupuestos del 2019 que se olvidaron de Canarias y que le siguen apoyando en sacar adelante esos decretos los viernes que ya nos están costando 12.000 millones de euros a los españoles. Y la otra opción es el Partido Popular, el partido de la mayoría, el partido que piensa en el bolsillo de los canarios y que resuelve los problemas del día a día, que resuelve los problemas del trabajo, que resuelve los problemas de tener una vivienda, de tener dinero en el bolsillo, de la educación de nuestros jóvenes, o sea, todo eso representa el Partido Popular. Y hay que elegir entre las dos opciones. Y yo, pues humildemente, lo que les pido es que vayan a votar con sentido común y piensen que la única mayoría posible, que la única mayoría capaz de poner a Canarias en el epicentro de la política nacional es el Partido Popular. Y también creo que Asier Antona debe ser el presidente del gobierno de Canarias, que Lope Afonso tiene que ser el presidente del Cabildo de Tenerife y que, bueno, todos nuestros representantes a nivel municipal tienen que sacar los mejores resultados para que esta tierra esté gobernada por el Partido Popular, los únicos capaces de colocar a Canarias donde se merece.